Acá tuvimos un problema con el tres cuartos. Acá, vos fíjate lo siguiente. Que se veían ambos ojos, ¿sí? Y la nariz, que está acá asomándose. Pero vos fíjate que el tabique lo construiste, digamos, en la zona del pómulo, ¿sí? No se nota la división, y eso lo podías agregar con una pequeña línea que justamente marque el tabique que ahí estaba. Después, el largo de la nariz lo pone el dibujante, ¿bien? Eso solo por ese lado. La boquita estaba así, ya que tenía un cigarrillo en la boca. Bien. El cabello está bastante bien también. Es una línea puntiaguda, te quedó una mandíbula puntiaguda de las que dibuja Watsuki, más o menos. Bueno, acá tenemos los hombros. Ambos, bien, esto está bien. Pectorales ahí chiquitos. Para una anatomía delgada como era de este tipo, bastante fibroso, más que delgado, era fibroso el hombre. Lo demás está muy bien, la cintura, la zona de la cintura, la zona abdominal está bien, las manos, te las jugaste acá. Bien. La chica, otra cosa, muchísimo mejor que el varón. Bien, la mandíbula chiquitita, delicada, naricita, la boquita. Las extremidades están bien, Acá lo único que te quedó, si te pones a pensar, fíjate lo que es el largo de este brazo, del izquierdo de ella, y el largo del derecho. Pero bueno, lo alargás un poco desde el antebrazo hacia abajo. Por más que no coincida con el que hicimos en el video, ¿sí? Va a quedar bien. Y es normal que se haga así de ancho cuando está hacia arriba, ya que se ve el bíceps y el costado del brazo en su totalidad. Siempre luce un poco más grande en este, si uno levanta el brazo de esta manera, ¿sí? Está el bíceps, está el tríceps ahí, que es un músculo bastante grande, ¿sí? Así que por eso el tamaño del brazo hacia arriba y el que está hacia abajo parece uno más chico que el otro, pero es totalmente natural eso. Los pechos lo hiciste bastante bien también, No se ven tan rígidos. El tema, ¿sabes dónde está? Que no están en caída. O sea, justamente en ese plano se notaban bastante en caída. Y eso le daba más naturalidad. Este por ahí se elevaba un poco, ya que ella está levantando su brazo. Tenías que dibujar como dos gotas de agua, digamos, para que tengas una noción, ¿sí? De que son naturales y no son prótesis, ¿no? Que esa es otra. Y después, bueno, las caderas están súper bien. Me gusta, se ve muy natural en la figura. Bien, este también quedó muy bien, Se ve bastante sólido, tenía unas narices, una nariz bastante ancha, ¿sí? Me gusta, bien. Tenía labios grandes también. Bien la mandíbula. Bien, El cuello acá, los hombros, mira cómo se ve la zona de la axila también. Muy bien. Me gusta, querido. Bien. Los codos también se notaban y salen hacia afuera justamente por la posición del brazo, ¿sí? Muy bien. Me gusta mucho este Andrés. Este es el mejor de los tres. Es el más sólido, sí. Mira, muy bien. Una guía que te va a servir siempre, no falla, es que cuando viste no ves algún sector, es tomar esa postura y mirarse frente a un espejo, ¿viste? Para terminar de razonar cómo funciona, ¿viste? La anatomía humana. Solamente eso, es un tip que te va a servir siempre eso. Excelente, Andrés. Sofía, una niña de 14 años y su hermanito Gabo, de apenas 5. Sobreviven como pueden en las calles, sin hogar ni familia, acompañados solo por su perro callejero Chispa.
A diario enfrentan el desprecio de la gente y las dificultades para encontrar comida y refugio. A pesar de la adversidad, Sofía ha aprendido a ser fuerte para proteger a Gabo, quien aún no entiende del todo la dureza de su realidad. Podés tener este one shot de forma virtual haciendo el pago correspondiente vía PayPal o Mercado Pago y se te enviará inmediatamente al correo electrónico. Lee esta apasionante historia. Es raro que te haya dado un poquito de problema esta chica, porque vos estás acostumbrado a dibujar figura humana. Emi, lo que es la cabeza de ella está muy bien, la cara y la cabeza, ¿sí? Los problemas empiezan con el cuerpo. Lo que es el torso de ella está muy bien, ¿sí? Hasta la zona de la cadera. No, de las caderas, las dos están bien. Está muy bien esto, lo que serían las piernas, bastante... Tiene volumen, ¿no? Una chica con volumen. Acá está el tema, donde no se ve... Podría tener este ancho de brazos ella, ¿sí? Sobre todo si se ejercita, puede tener este brazo tranquilamente, ¿sí? Las proporciones están bien también. O sea, ninguna te quedó más corta ni más larga, ¿sí? Pero lo que no se ve bien es este brazo hacia arriba. Acá se ve jodido, antinatural, ¿viste? El hombro se eleva así. Lo puedes hacer con un óvalo. ¿Ves? Para el antebrazo lo mismo. Y otro para el... Ahora para el antebrazo, perdón. El otro era para lo que sería el bíceps y el tríceps, ¿sí? Y lo ajustamos hasta acá. Y ahí ya con eso vos lo podés recubrir por fuera. Y ahí vas a hacer que se vea bien. Siempre. ¿Sí? Oh, esa pequeña curva que tenía ahí te lo hacía ver raro, ¿viste? No se veía natural. A ver acá con Terry Bogard. Te la recontrabancaste acá. Acá, por ejemplo, le vamos a dar un poco más de volumen a la cara. ¿Está bien? La boca sí le vamos a dar un poquito de curva. No te olvides que todas las líneas, que sean los ojos, pasan a tener esa figura, ¿sí? Y la visera, genio. Le termina de dar el toque. No te olvides que sale hacia afuera, no es un gorrito de... ¿Viste lo de los maquinistas, viejos maquinistas de locomotora que tenían ese gorrito así medio comunista, digamos? Ese es como una... Ay, no me sale la palabra hoy, pero es una cosa así el gorrito ese de... ¿Viste que es como cuadradito? Si vos le das esa visera que le habías hecho, más que una gorra tracker, entonces la sacamos para afuera, ¿ves? Esta es la gorra de Terry Bogard, es la que usan los camioneros, ¿viste? Es una gorra tracker, se dice. Lo demás está bárbaro. O sea, hiciste muy bien el ajuste del jean. La campera la luchaste, pero quedó. Donde tenés que modificar un poquito es acá, en las mangas, que él está remangado. No te olvides que todo lo que es horizontal, viéndolo de frente, toma la figura esta circular, ¿sí? Entonces, para que recubra bien y resalte el plano. ¿Sí? Eso solo nomás. Sería lindo que le pongas tinta. Bueno, y acá le puedes agregar algunos mechones. Igual ahora te lo voy a pasar a esta corrección, ¿sí? Pero te va a quedar súper bien. Y aparte usamos ahí la coleta del cabello de Terry. Olvídate, es un gran dibujo este, ¿eh? Lo pasas en limpio. Lo que es el pectoral, cómo te quedó. La camiseta que tiene abajo. Eso está bárbaro todo. El jean, las piernas. O sea, no tenés problema. Las manos, ¿sí? Está buenísimo eso. Hasta el gesto que le hiciste está muy bueno también. Cómo mira y cómo se nota el ángulo que la cámara está ahí abajo, el fotógrafo estaba ahí, o el paparazzi. Genial. Buenísimo, Emi. Genio, sumate al nuevo curso de dibujo manga de Beyond Studios. Comenzamos los lunes con tintas. Tenemos mucho entramado, la textura y aquello evidentemente para hacer algunas páginas de manga, o si estás por iniciar alguna página, desde este lugar podés comenzar con un buen puntapié, ya sea en la parte de luz y sombra, generar ese volumen, esa intensidad en las miradas. Los martes o jueves tenemos dibujo manga, que es pura y exclusivamente lo que es el diseño de las caras, los ojos, el peinado, la anatomía,
pliegues y arrugas de la ropa, mucho movimiento, escorzo. Si vos sos un inicial, empezamos desde cero, y si tenés un poco de nivel, pulimos todo aquello que te esté faltando, para cerrar finalmente con los días miércoles, donde vamos a trabajar directamente el color basado en lápices de colores. Si vos estás en digital, no hay ningún problema, siempre es respetando el concepto de que lo trabajaríamos como si estuviésemos en tradicional. Así que bueno, no esperes más, deja tu consulta y comencemos a dibujar manga.